El mayor de la policía, Héctor Fabio Murillo, se habría convertido en uno de los socios de alias Inglaterra, el abatido cabecilla del Clan del Golfo. El oficial habría negociado armas y municiones para ese grupo. Noticias Caracol conoció su historia. Los vínculos entre el mayor de la policía, Héctor Fabio Murillo, y el abatido alias Inglaterra comenzaron en una fiesta a finales de enero. A partir de ese momento, el oficial e Inglaterra se volvieron amigos inseparables. De hecho, fue el mayor quien organizó hace mes y medio la logística para la llegada de alias Inglaterra a Norte de Santander, a donde llegó huyendo del cerco que había en su contra en el Urabá chocuano. Sin embargo, esta relación llegó a su fin, presuntamente por la delación de uno de los cabecillas disidentes que estaría colaborando con las autoridades. El mayor Murillo venía trabajando para un ala de la oficina encabezada por Ton Chatas y obviamente para todo el sector de los urabeños que estaba trabajando con Ton Chatas en una guerra que tienen contra el otro ala de la oficina, antigua oficina de Envigado, en al mando de Bernie o de Douglas. El mayor Murillo fue clave para conseguir ametralladoras M60, fusiles de asalto y miles de municiones con las que fueron asesinados sus propios compañeros durante el plan pistola ejecutado por el Clan del Golfo. Era el que proveía las armas de fuego con las que asimismo se le quitó la vida a 24 de los funcionarios a la institución a la que él pertenece, y es lo más triste y es lo más grave frente a este hecho delictivo. Este caso en particular es un caso doloroso que rechazamos, condenamos, pero al mismo tiempo quisiéramos convertirlo en el símbolo de la transparencia y de la decisión vertical que tiene el gobierno y la propia Policía Nacional, según lo ha expresado su director, para castigar a quien traicione a la institución. El oficial se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Itagüí por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato. Sin embargo, la investigación continúa en su contra por tráfico de armas y eventualmente se le imputaría homicidio agravado.